estamos donando vida. Y las donaciones regulares son importantes porque la sangre solamente es utilizable un corto periodo de tiempo. Después ya no sirve más, pero a veces no tomamos conciencia de la importancia de donar sangre, ¿no? Tal vez por la época, tal vez por los feriados que se vienen, baja un poco la cantidad de donantes que se acercan precisamente a los distintos centros a hacer su donación. Es por eso que el Centro Regional de Hemoterapia ha montado una campaña que va a durar hasta este jueves, hasta este viernes también, para que podamos hacer la donación. Se necesitan muchos donantes por día y es por eso de que se intenta captar la mayor cantidad hasta el próximo viernes. Esto se va a hacer en distintos puntos, la importancia de donar sangre. Pero escuchen esta nota, vean esta nota para que tomemos conciencia y nos acerquemos. Estamos reforzando un poco los donantes que llegan al Centro Regional de Hemoterapia porque tenemos el feriado, jueves y viernes. Y nosotros sabemos que en esos días que no vamos a atender, lo mismo hay demanda en las clínicas y hospitales. La enfermedad, como siempre decimos, no se toma vacaciones, así que la demanda es la misma y estamos tratando de que no le falta ningún hemocomponente a quien lo necesite. ¿Qué demanda tenés diaria en el centro? El centro regional, para funcionar perfectamente y no tener esa falta de stock y publicar, se necesitan donantes y que nadie necesite andar buscando de reposiciones rápido y urgente, entre 100 y 120 donantes diarios. Mucho, ¿no? Son muchos, pero gracias a Dios muchas veces llegamos a ese número, otras veces no, así que por eso salimos a hacer las campañas y por eso hay mucha gente que piensa que si fuimos exitosos en una sola campaña podemos descansar y estar tranquilos y recordarles que las plaquetas duran 3 días. Poco a poco va tomando conciencia y vamos aumentando la cantidad de donantes voluntarios y queremos llegar a tener todos los donantes que sean voluntarios, ninguno por reposición. ¿Qué significa eso? Que aquel que tenga el familiar enfermo se ocupe de su familiar y no de buscar sangre. Y cuando estamos sanos y no tenemos urgencia de ninguna clase, acercarse al centro regional y donar. Mientras tanto, mientras nosotros tenemos un familiar enfermo, otros donantes voluntarios están haciendo el favor de donar porque sabemos que esto es un círculo y en cualquier momento nos puede tocar. ¿Te sorprende la actitud de la gente? Recién veíamos una señora que se acercó voluntariamente a donar. Hay cada historia en todos estos, en estos años que nosotros tenemos trabajando, de gente que se acerca a donar. Hay personas que hacen campañas porque falleció un hijo y el día del cumpleaños lo celebran haciendo campañas de donación de sangre. O sea, te sorprendería la historia de cada uno de los que se acerca a donar y la motivación. Cada uno tiene una motivación distinta, cada uno lo mueve a algo distinto. Como viste, es la señora, la última que se acercó a donar, por el momento vino con un señor vestido de gaucho, evidentemente es del interior, y ni siquiera vino a preguntar, vino directo. Soy donante voluntario, ¿dónde se dona?